llegó el momento de mostrarte una fuente de energía todoterreno. Digo todoterreno porque te sirve para una estación de trabajo, te sirve para minería, te sirve para un proyecto gaming de alta gama. Audio Jungle. ¿Y por qué yo digo que esta fuente de energía es todoterreno? Pues por lo siguiente, fíjate, 1600, viene con una potencia de 1600 y el modelo es Corsair AX1600i. Pero para no hacer este video muy largo, voy a darle por aquí de una vez. Mira, está completamente sellada y voy a estar dándole caña a esta fuente porque recientemente tuve un cortocircuito aquí en el laboratorio y se me quemaron dos fuentes en vez de una. Y decidí cambiarme a una fuente con una categoría superior para que esto no vuelva a pasar. La sigo por aquí, por acá, por allá. Señores, la certificación de esta fuente es Titanium. Óigame bien, Titanium. Hay Platinum, hay Gold. Esta es Titanium, para que no tengas ningún problema de energía y que tú puedas recibir estos 1600 watts de manera constante y sin problemas. Recuerda también que vienen con capacitores y transistores japoneses, 100% japoneses, para que tengas una buena eficiencia a la hora de tú recibir energía con una fuente de poder como esta. Miren la caja, la verdad es que la caja es imponente, tiene un peso súper razonable, o sea, desde que tú la agarras te das cuenta que estás delante de un producto con una muy buena calidad. Y de hecho ya yo he probado otras fuentes de energía de Corsair y me ha ido muy bien, por eso decidí hacer esta gran inversión, porque cuesta mucho dinero, no es una fuente barata. Y miren aquí, chicos, de entrada te das cuenta que tú estás con algo de otro mundo. ¿Por qué te encuentras con algo de otro mundo? Porque fíjate donde tú puedes e inclusive personalizar el logo. Si tú tienes un proyecto gaming de color rojo, pues pones color rojo. Si tienes azul, pues pones de color azul. Y esto es lo primero que tenemos cuando abrimos la caja. Mira, lo voy a sacar y te lo voy a mostrar un poco más de cerca. Míralo aquí. ¡Wow! Está brutal. Y aparte de esto, es magnético. Simplemente lo pegas en la fuente de energía y ya. A mí en lo personal, mi proyecto gaming es en color rojo. Así que este va a ser el que voy a colocarle a esta fuente de energía. También el azul se ve súper, súper bonito. Pero mira, lo voy a sacar y sería de esta manera. Voy a sacar este. Bueno, mira cómo es. La verdad es que tiene una pinta muy bien y a mí en lo personal me encanta. Pero voy a seguir sacando qué más trae esto, porque esto también es como una especie de sobre. Y ahí viene el manual y guía de inicio rápido. Mira aquí donde está la guía de inicio rápido y información importante que debes de saber antes de tú usar este producto. Así es, míralo aquí. Esta es la tope de gama de Corsair. Con una fuente de energía como esta, pues tú no vas a tener problema de que te quedaste sin energía. Así que voy a poner esto por aquí. Bueno, voy a seguir sacando de la caja y viene con estas tiras para tú asegurar los cables. Y esto a mí en lo personal me encanta, porque a la hora de tú armar un setup, esto te va a ayudar muchísimo y vas a tener los cables súper, súper organizados. Vienen varios. Mira, voy a tratar de quitarlo para que puedas verlo, mira. Y esto también se agradece. Y miren esta brutalidad, miren, miren, miren. Miren, miren esta chulada, porque es una chulada, miren. Este es el juego de cable. Y viene en esta funda que se ve muy bien y viene súper organizado. Mira, si lo abrimos, mira. Aquí tú tienes esta batería de cable. Tú tienes esta batería de cable en el cual tú vas a sacar el cable que tú quieras. O sea, de lo que necesites, vienes aquí
Necesitas un SATA para un disco duro. Viene, lo saca y lo conecta. Necesitas montar una GPU, una 3090 que usa tres conectores de 8 pines. Pues vienes aquí y saca tres cables. Que esto te lo voy a mostrar cable por cable, porque a mí me gusta hacer los unboxing y me gusta presentar la fuente de energía cable por cable para que ustedes no se pierdan ningún solo detalle. Mira, y vienes acá, le das la vuelta y fíjate, esto está mamadísimo, esto está chulo, loco. Lo voy a poner aquí, voy a seguir sacando de la caja que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos sujetadores para, aparte de estos sujetadores, aparte de esto para organizar los cables, también metieron de otros sujetadores. Aquí están los tornillos para nosotros apretar la fuente de energía en tu estación de trabajo o en tu proyecto gaming. También está el logo de Corsair, míralo aquí, por si te sientes orgulloso de este producto, pues puedes pegar este logo en cualquier parte de tu proyecto o de tu puesto de trabajo. El cable principal de energía, vamos a evaluarlo, porque estoy haciendo el unboxing con ustedes. Si encuentro algún punto negativo, pues se lo voy a decir en este mismo video. Bueno, el cable, me hubiese gustado que fuera un poquito más largo. Fíjate que no es tan largo. Y a veces en un puesto de trabajo tú necesitas que esto sea largo por si la toma de corriente está un poco lejos. Me hubiese gustado de que fuera más largo. Pero también esto, si lo comparas con la generación, la de 850 watts y la de 1000 y la de 1200, esto viene diferente. Esta conexión, la parte del power cop o el cable principal de corriente, no sé cómo tú le llames, pues a mí me hubiese gustado de que está bien, pero vamos a ver qué tal funciona después que yo conecte la fuente y empiece a sacarle provecho. También el gordo es súper gordo, no es para menos, donde estamos hablando de una potencia de 1600. Tiene que tener, estos cables tienen que ser de buena calidad para que aguanten en caso de que tú quieras sacarle toda la capacidad a esta fuente de energía, que de hecho yo le voy a sacar toda la capacidad y por eso le monté una garantía de 2 años. Ella viene con una garantía de 10 años y yo le puse una garantía de 2 años full, es decir, full power. Si la quemé de aquí a 2 años, pues puedo llevarla, puedo reemplazarla y me dan una nueva. Decidí meter esa garantía porque si me pasa lo que me pasó con las otras que se me quemaron, pues con esta voy a tener la opción de que me den una nueva. Y esta garantía funciona para Estados Unidos. Si tú estás en Latinoamérica o en Europa, es bueno que tú le preguntes a la tienda donde tú compres esta fuente de energía. Aquí tenemos la parte principal y lo que todos queremos ver. Yo mismo tenía curiosidad por ver. ¡Wow! Tiene un peso, pero súper razonable. ¡Madre mía! A ver, tremenda fuente, chicos. Tremenda fuente. Miren, oh my god, miren qué animal. Este ventilador viene con tecnología para, en caso de que tú quieras que sea súper silencioso, pues él de manera automática lo hace y casi no se escucha el ruido. También si necesita enfriar la fuente, pues también tiene un montón de revolución. Y ustedes saben que Corsair se caracteriza por hacer ventiladores o cooler de excelente calidad. Y esta no es la excepción, ya que viene con un ventilador de 40. Me parece a mí que es de 240 milímetros este ventilador, sí, 240 milímetros. Imagínense el gran tamaño que tiene. No estoy seguro porque cuando estuve chequeando las especificaciones, no me fijé, pero creo que sí, que este ventilador tiene un tamaño de 240 milímetros. En cuanto a las conexiones, en la parte de atrás, parte importante, mira, es bueno que ustedes lo vean. Mira, tenemos para conectar para la placa base 24 pines, lo normal. Tenemos para conectar, en caso de que tú tengas un puesto de trabajo o un workstation, pues tú tienes para conectar 2 procesadores. Ustedes saben que hay placa base que son para puestos de trabajo, en el cual tú tienes que conectar 2 procesadores. Pues con esto puedes hacerlo y lo vas a poder alimentar con esta sola fuente. Y esto está brutal. También viene con para conexión PCI Express. Tenemos 6 puertos PCI Express
y 4 puertos para CPU. Es decir, que tú puedes alimentar CPU que asuman entre pines de 4 y de 8. Y si son doble, no importa. Tienes para hacerlo y alimentar 2 procesadores al mismo tiempo. Y también tiene conexiones para cable PCI Express. Tiene 6 puertos. En total, 8. 4 para CPU y 6 para conectar tarjeta de video en la parte de atrás. También es importante que veas, aquí tiene el botón de encendido y apagado en la parte de atrás. Y en la parte frontal hay algo importante, y es que tú puedes sincronizarla con CoreSide Link. ¿Qué es esto? Pues CoreSide Link te va a dar un paneo, o te va a llevar una estadística de la temperatura. Tú vas a poder ver qué tanta energía está consumiendo la fuente a través de la aplicación de CoreSide Link. La descargas en Windows y a través de ahí vas a poder llevar un monitoreo completo de una fuente de energía. Recuerda que tienes que conectar el cable USB acá y lo conecta a la placa base o al motherboard, para que tú puedas exprimir a fondo todas las prestaciones de esta fuente de energía. Bueno, y antes de pasar a mostrarte cable por cable, hay algo que no me gusta, y como dije que en este video yo iba a decirte lo bueno y lo malo, y es que esto queda flojo. Mira, cuando tú conectas el cable principal, tú sientes como que no se ajusta de manera adecuada. No sé si esto sería un problema después que estemos usando la fuente, y creo que es muy probable que con tu topales se afloje. Así que a mí me hubiese gustado de que esto se ajustara mejor, pero después vamos a ver la experiencia de uso cuando yo esté usando la fuente de energía. Vamos con los cables, tema importante, y me voy a ir solo a los cables que a mí, vamos a decir, que a nosotros nos interesa, que es los cables PCI Express. Viene con SATA, viene con hasta para un floppy, chicos. USB floppy, tú puedes conectar con este. No sé para qué ponen eso, porque ya eso no lo usa nadie. Así que tenemos el de 24 pines, que no lo voy a sacar. Voy a sacar los de CPU. Mira, estos son los del CPU. Como dije hace un momento, doble CPU, y me gusta que todo viene con este material en el cual tú puedes lo puedes mover y vas a poder hacer una instalación súper limpia. Mira, voy a sacar uno. Mira, voy a sacar este. Y qué bueno. Esto también se agradece, porque a la hora de tú hacer la conexión, esto te va a facilitar la vida. Y de esto vienen dos para tú conectar. Dos CPU, pero debe haber otro más, porque si trae conexión para 4, trae conexión para 4, pero solo trae 2. Es decir, que si tú tienes un workstation y quieres conectar 2 CPU, vas a tener que comprar uno, un juego de cable aparte. Es importante que sepas esto, pero en mi caso yo solo tengo un CPU, solamente voy a conectar uno. Esto a mí me da igual, o sea, por mí está bien. Lo voy a meter aquí. Déjame sacar el de 24 pines. ¡Hey! Brutal. También viene con el mismo material. No sé si la cámara está enfocando. Y lo chulo es que se puede meter en esto, ¿no? En esta parte. Vamos a poner todo para aquí. Y voy con lo que a mí me interesan. Los cables para conectar las tarjetas de video. ¿Cuánto tenemos? A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, SATA, tenemos 2 paquetes de SATA y uno para los periféricos. Pero voy con los cables de tarjeta de video, aquí hay 3, aquí hay 3 más, son 6, y aquí hay 2, para un total de 8 cables PCI Express. Bueno, son de A1, este solo viene con una sola conexión de 8. Este viene con una sola conexión de 8 también. Este de 8. Bueno, son todos separados. No sé por qué no lo... Bueno, este es doble. Bueno, aquí es doble para conectar. De estas gráficas que llevan doble. Tiene 1 doble. 2. 2. 2. Bueno, nota importante, solo trae
dos cables PCI Express que vienen con doble, uno de 8, doble de 8, y recuerda que tienes la opción de ponerlo de 6 en caso de que tu gráfica use uno de 6 y uno de 8. Solamente trae dos con doble conexión. Las demás son de a uno. Cada uno es de a uno. ¿Ve? Tiene una sola conexión. Uno que va a la fuente de energía y el otro va a la tarjeta de video. Así que podrías conectar una, dos, tres, cuatro, cinco gráficas. Podrías conectar. A ver. Sí. Una, dos, tres, no, perdón, cuatro. Cuatro. Cuatro, ajá. Ajá, ya entendí. Puedes conectar una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetas que usen cada una dos entradas de 8 pines. Y si las gráficas son como la RTX 2060 que traen solo una entrada, pues vas a poder conectar un montón. ¿Vas a poder conectar cuánta? Vas a poder conectar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con esta puedes conectar dos, serían 8. Y con esta 10 tarjetas que usen una sola entrada. Digo esto para la gente que se dedica a la minería, porque sé que hay muchos usuarios que les gusta minar y muchas veces compran este tipo de fuente de energía. Y es bueno que ustedes sepan si esta fuente de energía sirve para minería. Chicos, en cuanto a SATA, ya para terminar este video que se me está haciendo muy largo, en cuanto a SATA tiene 1, 2, 3, pero cada uno puedes conectar. En caso de que tú estés farmeando en Chia Network, pues vas a poder conectar 1, 4, 8, 12 discos por la entrada por SATA. Porque este tiene 4, 8 y 12 discos. Esto es para SATA. Ah, no, hay otro más. Perdonen, hay otro más de que este viene con 2... y dos. Hay dos cables que solo tienen dos entradas SATA. Esto es bueno porque si tú no tienes muchas, si no necesitas tener conectar tantos puertos SATA, pues ellos te pusieron una opción que solamente trae dos entradas. Si necesitas cuatro, pues también puedes hacerlo con todo esto que están aquí. Es decir, que en total podemos conectar 12 y 4, 16 discos duros o los puertos que tú necesites. Si tienes, por ejemplo, CD-ROM o quemadora, si todavía tú usas eso, pues también tienes opción para conectar hasta 16 dispositivos. Y de los periféricos, a ver, de los puertos estos que ya casi no se usan, pero ellos nos pusieron acá para que no nos quedemos atrás. Mira, tenemos 1, 2, 3. Este viene con 3. 6 y 9. No sé, chicos, a mí me gusta hacer los videos así. Ahí te lo puse por capítulo, por si, qué sé yo, tú eres un usuario desesperado, pues vete al capítulo, vete a la parte que a ti te interese y nada. Por eso me tomé me tomé el tiempo de dividir este video en capítulos. Y de aquí está la conexión para floppy. Y está la conexión del USB de la fuente hacia tu motherboard para que puedas sincronizarlo con Core Xilinx. Llegamos a la parte final. Espero que te haya gustado este video. Más adelante espera una experiencia de uso donde voy a estar exprimiendo a fondo esta fuente de energía. Y voy a decirte si vale la pena. Porque la voy a estar probando en minería. Le voy a montar una RTX 3090. Y voy a decirte si este producto vale la pena. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. El próximo video.